Hola, soy Romina. Hoy vamos a hacer, vamos a reciclar latas de durazno o lo que tengan. Con un gris oscuro, puede ser acrílico, puede ser la pintura, la chalk. Con una pinceleta o con un pincel suave, en este caso yo estoy usando uno redondo. Vamos a ir pintando. Yo lo que hice también que usé fue con porcelana y un molde. Hice una plaquita que ya tengo seca y pegada de este lado de la lata con porcelana fría. También la vamos a pintar junto. Lo que tiene la pintura char de los acrílicos es que se adhiere más rápido y no hacen falta tantas capas de pintura. Ya con una sola capa de pintura ya cubre bien la superficie. Bueno, ahí ya tenemos con el gris. Con otro pincel vamos a usar un poco de blanco y le vamos a ir dando unos rayitos de luz. Puede hacerlo con blanco o con dorado, mezclando acrílico dorado con purpurina. Si le sobra purpurina mezclada con acrílico, no hay que guardarla en los tarritos porque después de un tiempo explota. Así. Ya tenemos lo que lo secamos. Otra cosa que me salté de explicar es que a la lata le hemos sacado la otra parte, la de abajo, y la aplastamos para que quede así como un bolsito. Pueden agarrar un pincel suave o con los mismos dedos van tocando los bordes de la plaquita hecha con porcelana fría. Por ahí es mejor los dedos porque el pincel los pelos se pueden ir metiendo y no va a resaltar las formas de la plaquita. Thank you.
pueden hacerle también en la misma lata sobre los bordes. Secamos. Y acá tenemos una de las latas terminadas. Ahora voy a mostrar en otra lata, que ya tengo la base hecha de durazno, les voy a enseñar cómo se craquela. Con plasticola blanca, bastante cantidad. Vamos a ir pasando sobre la superficie ya pintada. Tiene que ser un color un poquito más oscuro abajo y con un color claro, en este caso yo voy a usar blanco. Vamos a dar una sola pasada sobre la parte que tiene plasticola. Se da una sola pasada porque si vamos y venimos con el mismo pincel no se va a lograr el craquelado. Ahí ya podemos ver cómo se va abriendo la pintura sobre la plasticola. Lavamos el pincel, damos otra pasada en la parte que nos falta. Buscamos otro pincel, puede ser cualquiera, para poder usar, pasar con el blanco. Hacemos la pasada de acrílico.
Bueno, ahí ya tenemos craquelado. Con una servilleta de decoupage se le sacan todas las capas que tiene atrás. Tiene dos capas de papel. Con barniz diluyente al agua elegimos un pincel suave aplicamos barniz, se puede usar barniz o adhesivo para el decoupage pero el barniz diluyente cumple las dos funciones, barniza y pega pegamos la servilleta, pusimos un poco para fijarla y por arriba de la servilleta vamos a ir pasando el barniz. Y de paso ya le damos el barniz a toda la lata para fijar toda la pintura. Secamos bien el barniz y podemos aprovechar que hicimos un dorado con el dorado de la purpurina y con el dedo también vamos haciendo unos toques para que quede un poco más coqueta la Bueno, y así quedarían las dos latas. Hay que barnizarlas a las dos, siempre para fijar la pintura en cada... Y acá le ponemos la florcita. Y ahí está, esa sería la... esta sería la segunda clase, las dos latas recicladas. Y para la próxima clase voy a buscar una caja que puede ser útil para todo, para guardar cualquier cosa. Vamos a hacer decoupage y vamos a trabajar con molduras de porcelana.